un poco más cerca de vosotros. Hemos traído los recursos con los que contamos habitualmente para que los veáis, aunque estéis acostumbrados a vernos por aquí cada vez que hay algún evento. Y queremos acercaros un poquito lo que es Protección Civil para el conocimiento de la población. Estamos visitando los colegios en las últimas semanas y creemos que estamos teniendo una muy buena aceptación por parte de todos los que escuchan lo que les queremos contar. Entonces no queremos dejar de aprovechar cada ocasión para divulgar lo que es nuestra participación. A ver, lo importante es saber que nos conocéis y si no, poder aclarar un poco lo que somos. Aquí tengo una compi que ha estado últimamente en una charla. Le vamos a preguntar a ella, ¿tú sabes lo que es Protección Civil? ¿Sabemos lo que es Protección Civil? Proteger al ciudadano. Proteger al ciudadano. Bueno, vale, viene una parte de Protección Civil. Protección Civil es el sistema que tiene la administración para proteger a las personas, sus bienes y el medio ambiente. De modo que Protección Civil no solo somos nosotros que llevamos el logo de Protección Civil en nuestro uniforme, sino que también Policía Local es Protección Civil, Bomberos es Protección Civil, el personal de ambulancia, agentes medioambientales y todos los cuerpos que se dedican a la protección de personas, los bienes y medio ambiente. A la vez, la población en general, en la medida que es capaz de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, forman parte de Protección Civil. Entonces, por eso es querer contar estas cosas que creemos muy importantes para hacer una Protección Civil más cercana al ciudadano. Lo primero que queremos contar son las tareas básicas de Protección Civil como cuerpo en concreto. Protección Civil se dedica al estudio de las situaciones de riesgo para las personas, para los bienes, para el medio ambiente. Se plantean soluciones antes de que se presente la situación de riesgo. Cuando no existe posibilidad de controlarlo, lo que hacemos es intervenir con los recursos a nuestro alcance para cuanto antes solucionar el problema. Y lo más importante, esas cosas que aprendemos y que pensamos que son tan necesario que todo el mundo sepa, pues venimos a contarlas. Entonces hoy estamos aquí para contar parte de esas cosas. Lo primero que queremos trasladar es la conducta PAS. Conducta PAS, que sería la conducta que habría que aplicar en cualquier tipo de emergencia. Proteger, avisar y socorrer. A cualquier persona que le preguntemos ¿qué haría usted en caso de emergencia? Si usted tuvo una emergencia, nos diría avisar. Pues bueno, si nos acordamos de la conducta PAS, antes de avisar, protegeremos. ¿Qué es proteger? Pues controlar un poco la situación, lo que está ocurriendo, observar para poder evitar el ser parte de esa incidencia que está ocurriendo. Protegemos la zona, evitamos que la situación vaya más. Por ejemplo, si tenemos un incidente en la vía pública, pues lo señalizamos. Hacemos uso de lo que tengamos a mano, los chalecos de alta visibilidad, si vamos en un vehículo, los triángulos, las luces imantadas que ahora van a ser obligatorio llevar en cada vehículo. Hacemos ver esa situación para proteger la escena. Nos protegemos a nosotros mismos y ya intervenimos. La segunda letra de la conducta PAS sería el avisar. ¿Todos tenemos claro dónde avisamos cuando hay una emergencia? Avisamos al 112, si lo decimos así siempre. 112. ¿Por qué? Porque si desde pequeñitos a los niños le vamos trasladando esa idea, vamos introduciendo en la sociedad que la emergencia se le localiza a través del 112, tanto los pequeños como las personas mayores, cuando se van olvidando de algunas cosas, van teniendo lagunas, pues van a tener siempre la referencia de su cara y a través del 112 no van a tener problema para recibir la ayuda necesaria. La tercera letra de la conducta PAS
sería la S de socorrer. ¿Cómo socorremos? Haciendo lo que sepamos. El hecho de proteger ya es parte del socorro. El hecho de avisar es parte del socorro. El que la persona que necesita ayuda sepa que hay alguien que ya ha avisado, que hay alguien que está haciendo porque no vaya mal la situación de emergencia, ya se siente aliviada. Estamos ya socorriendo de alguna manera. Después, cuanto más sepamos hacer, mejor. No vamos a hacer lo que no sepamos. Y para intentar que todos sepamos un poquito más, pues estamos hoy aquí. La emergencia más fácil que podemos encontrarnos es una persona indispuesta, una persona que puede estar desplomada en el suelo, en una casa, en la calle. ¿Y qué es lo primero que tenemos que saber en esa situación? Pues lo primero que tenemos que saber es si esa persona respira, si respira. Si hay consciencia, sabemos que está respirando. Si no hay consciencia, tendremos que valorar la situación. ¿Cómo podemos saber si esa persona respira? Pues vamos a hacerlo todo lo fácil que podamos. Mirad, si tenemos una persona indispuesta, nos acercaremos a ella, aplicaremos la conducta PAS, como hemos dicho, proteger, observando, viendo que no hay ningún riesgo para mí, evitando riesgos para la persona, avisando de lo que está ocurriendo y acercándome a la persona. La forma más rápida de saber si esa persona está bien o está mal, lo más rápido es preguntar. Simplemente preguntar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo obtener respuesta o no? Si a mi respuesta, ¿estás bien? No. A mi pregunta, ¿estás bien? No tengo respuesta. Me pongo a trabajar un poquito más. Me puedo tocar un poquito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Podré tener respuesta o no? Haré un poquito más. Puedo hacerle un estímulo doloroso. Podemos pensar, ¿le doy dos tortas? No. No es el tipo de protección civil que queremos. Que vayamos dando tortas por la calle. Queremos que aprendamos a ser un poco más finos y nosotros solemos comentar que haciéndole daño en esta zona debajo de la clavícula, si le metemos el dedo pulgar en esta zona, ¿vale? A la vez que le preguntamos si está bien, le haremos suficiente daño para hacerlo reaccionar. Si esa víctima aún así no reacciona, vamos a acercarnos para poder observar si su pecho tiene movimiento, si su nariz, su boca están exhalando aire, y a la vez podemos escuchar si esa respiración está generando sonido. De la siguiente manera. No vamos a invertir mucho tiempo en estas maniobras, puesto que el tiempo es determinante a la hora de obtener un resultado. Si os habéis fijado, cuando me he acercado a él, he puesto una mano en su frente, otra mano en su mentón. Hacemos una maniobra que se llama frente-mentón, para facilitar el paso de aire por su vía respiratoria. Algunas veces habréis escuchado que se ha tragado la lengua y se ha asfixiado. La lengua no se traga. La lengua está ahí bien sujeta para que esté toda la vida con nosotros. Lo que sí puede ponerse una postura que tape el paso de esa vía respiratoria. Y haciendo esa maniobra frente-mentón, facilitamos ese paso de aire por sus vías respiratorias. Habremos observado si su pecho sube y baja, habremos escuchado y habremos sentido el salir de ese aire caliente de su interior. Si tenemos la seguridad de que esa persona respira, podemos hacer algo durante la espera a que llegue la ayuda médica, la ambulancia. Podemos poner a la persona en posición lateral de seguridad. Posición lateral de seguridad. Es una posición que, sin darnos cuenta, cuando estamos acostados en la cama, la adoptamos para no caernos. Mirad, es muy fácil. Son unas maniobras muy sencillas.
Mirad, si tengo a mi víctima, tengo a mi víctima, he hecho las comprobaciones y mi víctima respira. Da igual que mi víctima esté con la cabeza para allá o allá, que yo esté allí o esté aquí. Voy a seguir unas pautas muy sencillas y fáciles de recordar. El brazo más cercano al socorrista se lo voy a colocar en ángulo recto. Coloco su brazo en ángulo recto. Junto sus piernas. El brazo más alejado al socorrista se lo voy a colocar bajo su mejilla. Los objetos que puedan suponer un riesgo a la hora de hacer la maniobra se los voy a retirar con mucho cariño. Siempre decimos lo mismo, vamos a trabajar con cariño para no hacer daño a nuestra víctima. O sesgo que tiene unas gafas, le voy a retirar las gafas. Ahora voy a quitarle la gorra para evitar hacerle daño. Y sigo. La pierna más alejada al socorrista se la voy a flexionar. ¿Vale? Ahora pondré una mano en su rodilla y otra mano en su hombro. Y traccionaré hacia mí con mucho cuidado aprovechando el peso de su cuerpo hasta dejarlo en una posición estable. Ya tengo a mi víctima en posición lateral de seguridad. Recordad. Brazo más cercano al socorrista en ángulo recto, igual que cuando el policía nos hace el alto en el paso de peatones. La otra mano se la coloco bajo su mejilla, como si estuviese sujetando un teléfono. Retiro todos los objetos que puedan suponer un riesgo para la víctima o para el socorrista. La pierna más alejada se la he flexionado. Una mano en su rodilla, otra mano en su hombro y lo he girado hacia mí. Lo tengo en posición lateral de seguridad. Así esperaríamos a la llegada de la ambulancia. Siempre lo hacemos con cariño, con delicadeza. Esta maniobra vale para todos, mayores, ancianos, niños. Aprovechando el peso de nuestra víctima, no vamos a tener ningún problema en traerlo hacia nosotros y dejarlo en esa posición. Vamos a complicar un poquito más la maniobra. Vamos a tener a nuestra víctima, recordar, aseguro la zona, me acerco, le pregunto, ¿estás bien? ¿Estás bien? No tengo respuesta, le hago un estímulo en forma de movimiento a la vez que le hablo, no tengo respuesta, le hago daño, ahora me acerco a él haciendo la maniobra frente mentón para observar su pecho, ver si respira, notar su respiración. Y compruebo en este caso que no hay movimiento, no hay evidencia de respiración. No tengo evidencia de que esa persona esté respirando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un masaje sobre su corazón para que manualmente conseguir que ese corazón lata. ¿Vale? Aprovechar el oxígeno que queda en su torrente sanguíneo para que alimente sus neuronas durante el tiempo que pueda necesitar la ayuda médica para llegar. ¿Dónde voy a hacer ese masaje? Ese masaje lo voy a hacer en un punto que encuentro haciendo una línea imaginaria en su eje de simetría. Uniría la nariz con el ombligo. Otra línea que uniría sus mamas. En ese punto donde esas dos líneas se unan, ese es el punto de contacto para aplicar el masaje. ¿Cómo voy a aplicar el masaje? Pues mirad, voy a estirar mis manos con las palmas hacia adelante, voy a entrelazar los dedos y el talón de mi mano será el que ponga en ese punto. Hago así, tengo mis dedos ya entrelazados, me vengo a ese punto. Mis hombros en la vertical, para aprovechar todo el peso de mi cuerpo. No voy a flexionar los codos. Voy a bajar y voy a dejar subir. Bajar y subir. Bajar y subir. En caso de un adulto, utilizaría las dos manos. Este caso
un torso de un niño. Como he dicho, estamos yendo a los colegios y llevamos un torso adaptado a su volumen. Un adulto a un niño le haría el masaje con una mano, en el mismo punto, también el talón de la mano. Bajo y subo, bajo y subo, ¿vale? Una vez que tomo contacto, no separo mi mano. Bajo y dejo subir para que el corazón pueda coger sangre. Lanzo y lo dejo que se llene. ¿Cuántas veces tengo que hacer? ¿Qué ritmo tengo que coger? Pues entre 100 y 120 compresiones en un minuto. Es un ritmo muy rápido. Entre 100 y 120 veces. Si se trata de un adulto, tengo que hacer bajar su pecho entre 5 y 6 centímetros. Un adulto entre 5 y 6 centímetros. Si se trata de un niño o un bebé, la distancia que obtendría entre la parte alta de su torso y el suelo, aproximadamente la dividiría en 3 partes y un tercio es lo que tendría que hacer bajar su pecho para que el masaje fuese efectivo. En el caso de que quiera insuflar aire, nadie me puede obligar a que yo le haga el boca a boca. Pero si quisiera hacérselo a un ahogado, a niños o a bebés, que suelen ser problemas respiratorios más que cardíacos, le puedo dar la oportunidad de reanimarse con 5 insuflaciones de rescate. 5 insuflaciones. Después, a los adultos, el ritmo que marcaría ese masaje sería 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si se trata de un niño o un bebé, 15 compresiones, 2 ventilaciones. No os he dicho que a los bebés le aplicaría la fuerza con 2 dedos en el mismo sitio y 2 dedos. Ya sabéis, un tercio de lo que ocuparía la distancia entre el suelo y la parte alta de su pecho. ¿Ventilaciones? Mirad, vamos a simular que vamos a ventilar. Nosotros tenemos herramientas para poder hacer ventilación sin tener que meter nuestra boca. Hemos dicho que se trata de un niño, de modo que yo voy a comprimir 15 veces. Avisaré con suficiente tiempo a mi compañero para que se prepare e insufle. Empezamos. 11, 12, 13, 14, 15. ¿Así estaríamos hasta cuándo? Pues continuaríamos nuestro masaje hasta que la víctima se nos recupere. Si conseguimos que la víctima se recupere, nos la pondríamos en posición lateral de seguridad, como hemos visto hace un momento. ¿Cuándo podemos parar nosotros como primer interviniente en nuestro masaje? Pues cuando venga la ayuda médica. Una vez que nos relieve la ayuda médica, pues podemos pasar a segundo plano. Si no tenemos relevo, no tenemos ayuda médica, aguantaremos todo lo que esté en nuestra mano para salvar la vida de esa persona. Si no voy a ventilar, no tengo herramienta y no me apetece porque no tengo seguridad a insuflar aire, voy a continuar mi masaje sin parar, a ese ritmo que hemos dicho de entre 100 y 120 veces por minuto. Intentaremos recuperar a la víctima, tener una RCP efectiva y que esta víctima salga adelante. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quiere alguien probar? ¿Quiere probar? Venga, tienes a tu víctima, hemos asegurado la zona, hemos avisado al 112 y vamos a preguntarle. Pregúntale a alguno. Está preguntándole si está bien, está moviendo a su persona, a la persona, no nos responde. Hazle un estímulo doloroso. Como hemos dicho, metíamos el pulgar ahí, le apretábamos con fuerza. Vale, no nos responde. Vamos a comprobar si respira.
hacemos la maniobra frente lento, acuérdate, una mano aquí, la otra mano ahí, muy bien, te acercas, muy bien, y observas si su pecho sube y baja, si escuchas la respiración o si notas el aire. No notas nada. Vamos a masajear. ¿Dónde masajeábamos? En el centro de esas dos líneas que hemos dicho. Venga, adelante. Vamos, 100, 120 veces por minuto. Un tercio, pues se trata de un niño, un tercio de esa distancia que hemos dicho. Venga, seguimos. Muy bien. Aproximadamente estaremos unos 2 minutos si tenemos la suerte de que otra persona nos ayude. Si nosotros sabemos hacer la maniobra, descansa. Si sabemos hacer la maniobra, vamos a intentar trasladarle esa información a alguien que nos pueda ayudar. Para hacer equipo. Tendríamos a un ayudante por un lado, nosotros seguiríamos por el otro y estaríamos aproximadamente cada 2 minutos. Y esto de los 2 minutos, porque lo decimos, nosotros tenemos más herramientas para poder intervenir en este caso de paradas cardiorrespiratorias, utilizamos desfibriladores y esa máquina cada 2 minutos hace un estudio de la víctima, entonces sabemos que esos 2 minutos ya cansan. Si no hay nadie que nos releve, tendremos que seguir. Pero si a los 2 minutos alguien nos releva y podemos repartirnos el esfuerzo, mucho mejor. ¿Vale? Mirad, os vamos a mostrar un pictograma para que todos sepáis. Mirad, estáis todos habituados a ver este tipo de pictograma, ¿verdad? Los pictogramas que van en rojo y con elementos contra incendios, pues nos informan de elementos para apagar fuego. Si se trata de temas sanitarios, de seguridad, para una salida de emergencia y demás, suelen ir en verde. Este lo vemos donde hay un botiquín, donde hay una enfermería, ¿vale? Pues lo que nos interesa es que todos nos familiaricemos con este otro pictograma, que es el que indica dónde está el desfibrilador, ¿vale? Para hacer uso del desfibrilador hay que hacer una formación adicional. En la región de Murcia son 12 horas y cada 2 años para el personal no médico 4 horas de reciclaje. Pero si todos sabemos que donde esté este cartel hay un desfibrilador, podemos colaborar con alguien que esté haciendo una reanimación pasándole esa información, ¿vale? En el espacio mediterráneo tenemos, en el polideportivo, pabellón, en la piscina, ¿vale? Interesa que se sepa que hay desfibriladores por si sois testigos de una situación que puede ser revertida utilizando el desfibrilador, pues que podáis aportar esa información. Dicho esto, vamos a hablar de otra situación que nos podemos encontrar contraria a tener una persona inconsciente o consciente con falta de respiración. Otra situación que podemos encontrar es una persona con convulsiones. Convulsiones por fiebre, crisis epiléptica. ¿Qué tenemos que hacer en esa situación? Pues mirad. En esa situación no podemos parar a nuestra víctima. Nuestra víctima tiene que pasar su crisis haciendo esos movimientos que su cerebro le está mandando a hacer. Se va a mover con gran energía. Nosotros tenemos que dejar que esa crisis se desarrolle. ¿Cómo podemos ayudar? Apartando todos los objetos con los que se pueda golpear. Sí, podemos proteger su cabeza almohadillando, metiendo algo bajo su cabeza y evitando que esos golpes sean secos en el suelo. Si tenemos a nuestra víctima cerca de una pared y puede golpearse, incluso podríamos meter nuestro muslo, nuestra rodilla, y que golpee contra nosotros, ¿vale? Nunca vamos a sujetar enérgicamente, vamos a dejar que esa crisis se desenvuelva, se desarrolle. Protegemos su cabeza, apartando objetos y demás, protegemos su cabeza. Cuando pase la crisis, podemos poner a la persona en posición lateral de seguridad. Siempre es interesante que después de una crisis de convulsiones, un médico valore la situación. Otra situación que podemos encontrar con mucha facilidad sería un atragantamiento. Una persona que se atraganta. ¿Qué pensáis que hay que hacer ante un atragantamiento? ¿Qué pensamos que hay que hacer?
¿Qué pensamos que hay que hacer? Un palo en la espalda. ¿Vale? Hasta hace 4 días todos sabíamos que había que dar un palo en la espalda. Hoy tengo aquí a varias personas que han recibido nuestra charla y que ellos ya saben lo que hay que hacer antes de dar ningún palo. ¿Qué hay que hacer? Ven, dímelo, cuéntaselo. ¿Qué hay que hacer antes de dar ningún palo? Eso, animar a toser. Antes de dar ningún palo, animamos a toser. Animamos a toser. ¡Tose! 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 Nosotros dirigimos la situación. Tenemos una víctima que se ha atragantado, que está muy nerviosa. Le animo enérgicamente a toser. ¿Por qué? Porque mientras pueda toser, queda aire en sus cavidades y puede arrojar ese objeto que está atragantando aprovechando ese aire. ¿Vale? Mi víctima ya no puede toser. ¿Qué puedo hacer? Pues mirad, le doy 5 golpes entre las escápulas, entre estos 2 huesecillos que salen cuando tiramos hacia atrás. Ojo, tengo que asegurar que mi víctima no se me va a ir contra una pared o contra el suelo. Yo también tengo que estar preparado para, en caso de que se me vaya la víctima, tener estabilidad, ¿vale? Mirad, me voy a preparar, voy a coger una posición estable, voy a sujetar a mi víctima y le voy a dar 5 golpes en la espalda. Lo ideal es que con estos 5 golpes salga el objeto. Si llevo 3 golpes y sale el objeto, evidentemente paro, ¿vale? No voy a aplicar la regla metódicamente, decir, nos han dicho que demos 5 golpes, al segundo golpe ha salido la oliva, pero yo doy 5 golpes. No, si al segundo golpe sale la oliva, no doy más golpes. Que esos 5 golpes no son efectivos, voy a continuar la maniobra. Voy a coger mi dedo pulgar, lo voy a envolver con los otros dedos para aprovechar una superficie dura. Voy a buscar su ombligo y un poquito más arriba para buscar el estómago. Voy a aplicar ese pulgar. Voy a envolver esa mano con la otra mano y voy a apretar enérgicamente para aprovechar el aire que hay en sus cavidades y que intentar arrojar ese objeto. Mira, a la primera ha salido. A la primera ha salido. Otras veces tarda más. ¿Vale? Haríamos hasta 5 veces esas compresiones en el abdomen. Si no sale el objeto, volvemos a dar 5 golpes interescapulares. ¿Qué no sale? Vuelvo a las compresiones en el abdomen. Esto se llama maniobra Heimlich. Maniobra Heimlich, acordaros. Ante un atragantamiento, antes de dar ningún golpe, animamos a toser. Posteriormente, 5 golpes enérgicos. Y si no son resolutivos, 5 compresiones. ¿Qué no es resolutivo? 5 golpes, 5 compresiones, 5 golpes, 5 compresiones. ¿Hasta cuándo? Pues estamos hablando de una persona que no respira. Esa persona se desplomará. Yo estaré preparado para ayudarla a caer con suavidad. Una vez que la tenga en el suelo, cuando tengo una persona que no respira en el suelo, ¿qué hacíamos? RCP. Hacíamos RCP. La maniobra que hemos entrenado antes, comprimiendo en el centro de su pecho. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues básicamente es lo que os queríamos contar hoy. Acordaros. 1, 1, 2. Para cualquier tipo de emergencia. Conducta PAS. Proteger, avisar y socorrer. Víctima, consciente o inconsciente, que respira. Tengo evidencia de que está respirando. Posición lateral de seguridad. La mano más cercana al socorrista en ángulo recto. La otra mano
sobre su mejilla, la pierna más alejada del socorrista la flexionábamos, acercando el pie hacia el culete, una mano en el hombro, otra mano en la rodilla y rotábamos hasta que descanse. Acordaros, siempre con mucho cariño, apartamos gafas, apartamos cualquier objeto que pueda suponer un problema. Si nuestra víctima no responde, no respira, RCP, la línea que une nuestra nariz con nuestro ombligo, aproximadamente, la otra línea que une nuestras mamas, en ese punto, el talón de nuestra mano. A un adulto, dos manos. A un niño, un adulto se lo hace con una mano. A un adulto comprimíamos entre 5 y 6 centímetros, a un niño un tercio del grosor de su torso. A un bebé, un tercio. A un bebé aplicamos dos dedos. Acordad de una cosa, si tengo a un bebé atragantado, también le daré los golpes entre las escápulas, pero las compresiones se las daré en el mismo punto donde le haría el masaje cardíaco, ¿vale? A un bebé, en puesto de buscar el punto ese encima del ombligo, en el mismo punto donde haría el masaje cardíaco. Igual, 5 golpes, 5 compresiones, ¿vale? En caso de que encontramos a una persona con convulsiones, ¿cómo actuaríamos? Apartando todos los objetos que tengamos a su alrededor, protegiendo en la medida de lo posible su cabeza sin sujetársela, no metemos nada en su boca y esperamos que pase la crisis. Atragantamientos. Animamos a toser. Maniobra de Heimlich. 5 golpes, 5 compresiones. Pues básicamente con esto que nos queda alguna cosita, que ahora ya hemos aprendido alguna cosita esta tarde, estamos a vuestra disposición para cuando tengáis cualquier duda, podéis preguntar. Gracias.